Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Pasamos otra vez con el jefe del mundo 3. Sí, ayer perdí contra él, pero bueno, lo volví a intentar una vez más. Lo lograba, yo creo que lograba pasarme esta fase, pero se me ha pasado pulsar el botoncito de grabar, el rec. Sí. Soy así de inteligente. Y se me pasó por completo darle al botón de grabar. Vamos a activar con Mario esto y la protección con los con Peach, quiero decir. La protección a los tres. Se me está acabando la batería del mando. Esto no me gusta nada. De los mandos, por lo que veo. Así que nada, chavales. Vamos a tratar de acabar con nuestro querido amigo el jefe, ya desde el primer segundo. Le quitamos ahí la protección inicial. Le vamos a golpear. Y nos quedamos así. Vamos a pasar con Mario. Con Mario. Con mi querido Mario. Al fontanerico este. Vamos a darle un crítico, 170, y con Peach vamos a saltar aquí. Vale. No acabamos 170, ahí no golpeó a Rabbit Mario. 127, 137, y ahí me asegura 130. Pues vamos a darle 130. Perfecto. De tal manera que el siguiente turno con Rabbit Mario, por ejemplo, podría acabar con él. Vale, no me golpean a mi querida Peach. Uy, qué poquito lo quito. A ver, le quito realmente poco, a este desgraciaico. Vamos a activar esto, vamos a traerles. Con Mario, ¿cuánto? La vista real. Y la vista de héroe. ¿Con Mario cuánto le quito? 65. Con Peach. Bueno. A ver, está claro que de dos disparos lo puedo matar. Con este lo primero de todo. Me muevo. No. Lo primero de todo, no. Vamos a darle al jefe. Pero con Peach, primero. Ahí le golpeamos, aunque sea secundario. 31. Con Rabbit Mario... Vamos a acabar con él y que se vaya al otro sitio. Punto número 2. Vale, se va al otro sitio. Perfecto. Vale. Con Peach me puedo mover. De tal manera que aquí... Y es que me quedo justo ahí. Golpeo esto y salgo por la otra tubería. De tal manera que después... Después podría golpear... Mario llega hasta ahí. Vale.
Perfecto. Entonces, primero con Peach, que me da mucha rabia, pero bueno. Vamos a hacer esto así, bien hechito. No debemos perder el tiempo. Vamos ahí. Vamos a quitar una de las luces. La pena es no quitar ya la segunda luz antes de que salgan los protectores. Pero bueno, son cosas que pasan. Sabemos que salen los protectores por otra partida. Que por la otra partida que no tuvimos un buen rendimiento. A ver, Mario era hasta ahí, justo, vale, perfecto. Donde iba a dejar a Rabbit Mario. Aquí, aquí y aquí. Vale. Le hago daño, perfecto. Con Mario, querido Mario. Me vengo para aquí, hago un salto de la culebra y me voy a quedar aquí abajito. Saltamos, tenemos la vista de héroe. A este es al que me interesa, que no está protegido. Vale, perfecto. Creo que a no ser que nos ataque a Mario. Justo, ataca a Mario, nos lo empuja y yo creo que ya no llegamos a... Se mueve, crítico, rebota y se va a quedar a 96. Crítico, rebota. Se mueve, crítico, rebota. Vale, acabamos con él. Uno menos. Salgo por el largo. Con Peach. Le golpeo. Y me voy a quedar aquí, creo yo. Aquí. Pierdo un poco de efectividad. Pero bueno. No, sigue estando en rojo, así que perfecto. Yo creo que con este podemos llegar a acabar. Se queda con 90. Rabbit Mario. ¡No! Imbécil, sí. ¡Qué rabia me acaba de dar esto que me ha pasado! Se queda de piedra y acabo con él. Bueno. Activo el escudo por movimiento. Y es que no voy a poder ni activar la protección ni nada. Ni nada, chavales. Soy un misclick en persona. Me quedo aquí, le voy a dar... Lo que no está escrito con el... Con el golpeador de abejas. Qué rabia, podía haber dejado protegido a Rabbit Mario, a Rabbit Mario. Pasamos el turno al enemigo, a ver con qué nos sorprende. Crítico fuera de límites, vale, de... estupendo. Guay, me lo empuja lo que no está escrito. Primero de todo, creo que va a ser con Mario. Es que ese me interesaría quitármelo, ¿eh? Pero en plan exageración, quitármelo. Me interesaba. Y ya iré a por el jefe. Voy a tratar de quitarme... Voy a golpear a este, a ver si con un poco de suerte tengo
No, no tengo crítico, no le expulso fuera. Voy a activar la protección, lo primero de todo. Y salto y le curo. Aquí también. Pero me interesa aquí curarle y le lanzo la granadita. Vale, protegido y con algo más de vida. Lanzamos la granadita, pero a este. Vamos a tratar de acabar con los ayudantes. Es que este se ha quedado justo en el punto perfecto para no... Este voy a... Yo creo que me lo cargo. Pero bueno. No le alcanzo ahí. Y ahí se va a quedar 98. Uf. Bueno, ni tan mal. Sé que luego vienen los pecabús. Si lo pongo aquí... Es que... Venga, vamos a ponerle ahí. Les golpeo... 0%. Aquí, venga. Activamos este podercito rico. Y Mario va a acabar. Va a tratar de acabar con este. Es que... Sí, con este acabo porque es crítico. ¡Eh! Debería ser crítico. Que los pecabús no salen hasta que... Vale, voy a acabar con este, porque los pecabús no salen hasta que no matemos al otro. Y quemo a Rabbit. Me quemo a mí misma también. A Peach. ¿Y cuánto...? Vamos a dejarle a Rabbit Mario aquí. Vale. A ver, a ver, a ver. Le golpeamos un poquito. Peach.
Peach, ¿hasta dónde llega? Peach llega hasta aquí. Vale. Si me muevo con Mario hasta aquí, luego puedo curarles. Vale. Vale. Salto. Y la voy a poner aquí. Y voy a activar la protección. Activamos la protección. Batería baja, sí, ya lo sé, amigo. Acabo con él. Y luego tenemos que irnos hacia el otro lado. Voy a activar la vista de héroe. Por los pecabús que van a salir ahora. Me va a compensar porque... Vamos a omitir esto. Que se mete con Mario. Activo la vista de héroe porque ahora salen los pecabús. Si no me confundo. Turno del enemigo. Ah, solo asoman las orejitas. Me va a expulsar fuera. No, salen ya, vale. Vale, vale, vale. Cogemos esa monedica. A ver, con Peach necesito curar a Rabbids Mario, así que... Voy a avanzar poquito. La voy a proteger aquí. Les curo a los dos. A los dos Marios. A nuestros héroes. Le lanzo la granadita a este. 77. Activamos la vista real por lo que pueda pasar. Con Rabbids Mario nos metemos aquí. Golpeamos. Y nos venimos por aquí. Y empezamos a hacer el saltimbanqui. A ver, a ver. Yo creo que aquí es una buena posición para que el Pekabú no me golpee. A ver hasta dónde llega el Pekabú el ataque. Movimiento. Baile magnético. Pero no veo. ¿Está todo el escenario o qué? Bueno. Espera, igual podemos hacer con Mario el salto de la ranita. Ah, pero no alcanzo. Pero con Mario, si le golpeo desde aquí, ya se queda solo a un toquecito de... De Rabbids Mario. Vale. A un toquecito de Rabbids Mario. Ah, no, ya acabo con él directamente. Pues mira, oye, ni tan mal. Con Rabbids Mario podemos venirnos... Vamos a ir con cautela. Vamos a venirnos hasta aquí. Protegido. Con Mario. Nos vamos a venir hasta aquí. No puedo hacer nada, así que, amigo... La protección esa me... ya no me influye porque no me van a venir a golpear. A Rabbids Mario. Y 34. Bueno, al menos no reboto. Este Pekabú. A por Peach ahora. A ver. Con Rabbids Mario me puedo venir hasta aquí. Le meto una muy buena.
Vamos a tratar a ver si funciona lo del vampirito. Nunca. Creo que los pecabús no tienen lo del vampirito. Ah, pude haber activado el escudo. Hay que estar cerca. A ver. Con Peach puedo saltar hasta aquí. Recupero a Rabbit Mario. Yo creo que aquí. Vale, perfecto. Recupero a Rabbit Mario. Golpearía. Pero no quiero. Porque puedo hacerlo sin dañar a mi querido. Y nos quedamos ya aquí protegidos. Están todos muy cerca, es cierto. Pero bueno. Acabo con él ya. Y un enemigo menos. Vale, perfecto. Con este nada, vamos a activar a ver si alcanzo la protección. Vale. Y yo creo que ya pasar el turno al rival. Pasamos el turno al rival. ¡Oh! ¡Me golpea Rabbit Mario! ¡Qué rabia! A ver. Con Rabbit Mario golpeamos esto. Y nos podemos venir para aquí. No me sirve de nada. Con Mario... ¡Ay, qué pena! Por un cuadradito. Con Mario me voy a poner aquí. Y con Peach vengo para aquí. Y caigo aquí y les recupero a los dos otra vez. No es mucho, pero bueno. La pena es no poder lanzar la granadita al otro. Vale, pasamos el turno al rival. Estamos pasándonos de turnos, eso es cierto. Activamos la protección de los tres. A ver. Rabbit Mario. Sube. Golpea esto. Y baja. Hasta aquí. Venga, date prisa. Un poco más rápido, amigo. Los vi más rápidos. Vale. A Rabbit Mario yo creo que lo podemos dar por perdido. Pero a Peach la puedo mover para aquí. La voy a recuperar hasta aquí. Les recupero 40 puntitos. Y con Mario saltamos encima de Peach. No puedo caerle encima. ¡Qué rabia! ¡Un turno más perdido! Pensé que podía caer encima de la luz. No.
Vale. Vayamos al siguiente turno. Esperemos que no nos maten a Rabbit Mario. Se activa solo esto. Voy a poner a Rabbit Mario aquí. Me da igual que se quede de piedra. Sinceramente. Lo único que quiero es saltar con Peach de tal manera que le recupera a los dos algo de vida. Superado, recuperado. Ahora turno de Mario. Le golpeo y me vengo para aquí. A ver, con Peach, espera. Con Peach golpeo ahí. Vale, con Mario. Golpeo aquí y me voy a quedar aquí. En medio de los dos. O atrás, incluso. Activamos esto. Y creo que esto va a ser partida para mí. Vista real por si se mueve. Que no recuerdo si se movía o no. 244. Primero con Rabbit Mario. Que es el que menos vida tiene. ¡Toma! ¡Trayazo! Luego con Mario. Mi querido Mario. Vamos para allá, Mario. 137. Vale. Y toca con Peach, que se van a quedar a un puntito de vida. ¡Ay, qué pena! 190. Y se queda a un puntito de vida. Así que pasemos el turno al jefazo. Nos empuja, vale, lo que tú quieras. Y con Mario. Acabamos con el jefazo. ¡Sí! Creo que ya está. Se acabó la obra. ¡Batalla completada, chavales! Nos hemos pasado en tres turnitos. Son excesivos, pero bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, darle a like. No lo dudéis, y espero volver a veros en siguientes vídeos. Espero que sigáis viniendo a mi canal. El equipo sube de rango. Estupendo. Nuevas ventas, senderos siniestros de desafíos. Vale, ya tenemos la habilidad de aplastar, así que nos tocará volver hacia atrás. Y nada, lo dicho, espero veros en el siguiente vídeo. Nos vemos pronto.